sido llamados, escogidos, Padre. Porque tú, Padre, buscas adoradores que lo hagan en espíritu y en verdad. Que salga de nuestros labios una adoración, Señor, una alabanza genuina, que brote desde lo más profundo de nuestro corazón, pero que también, Señor, venga con entendimiento, Señor, con sabiduría, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres un Dios de orden, un Dios grande, un Dios poderoso. Y aquí estamos hoy, Señor, rindiéndote, dándote toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Manifiéstate en cada vida, en cada corazón, amado Dios. Toca nuestros corazones, bendícenos, amado Padre. Que a través de la alabanza, a través de la adoración, podamos ser edificados, bendecidos. Que a través de tu palabra, Señor, podamos, Señor, alimentarnos, Señor. Podamos confortarnos, Señor. Que sea esa palabra que nos levante, que nos redarguya. Esa palabra, Señor, que sea alimento, Señor, para vuestras vidas, Padre. Hoy venimos, Señor, a saturarnos, a llenarnos con tu presencia, Señor. Hoy venimos a que nos revistas con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. No anhelamos otra cosa, no queremos otra cosa más que sentir tu presencia. No buscamos, Señor, otra cosa más que alabarte, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Abre vuestros labios, prepara vuestros corazones, Señor. Que valoremos, que entendamos, Señor, dónde estamos el día de hoy, Señor. Que no cantemos por cantar, que no adoremos por adorar, que no oremos por orar, Señor, sino que cada cosa, Señor, la hagamos, Señor, con reverencia, con temor, con amor. Que disfrutemos realmente el poder estar aquí, Señor. Que meditemos en esta oportunidad, en esta bendición que tú nos has dado, Señor, del poder estar hoy, Señor, aquí en tu casa, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la exaltación. Manifiéstate, Padre, en vuestras vidas. Manifiéstate en vuestros corazones. Toca, Señor, cada corazón. Toca cada vida, Señor. Que todos unidos, Señor, te demos la honra, la gloria y toda la alabanza. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, Padre. Aquí estamos hoy, Señor, con todo nuestro corazón rendido, humillado delante de ti, Padre. Hoy queremos, Señor, alabarte, adorarte. Hoy queremos, Señor, ser libres. Hoy queremos fortalecernos. Hoy queremos liberarnos, Padre Celestial. Hoy queremos darle libertad a tu Espíritu Santo, a que entre a vuestras vidas, que nos toque, que nos redarguya, amado Padre. Aquí estamos hoy, Señor, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo nuestro ser, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos aquí reunidos. Gracias por mis hermanos que vienen en camino. Gracias por todos nuestros hermanos y amigos que se reúnen a través de la transmisión. Toca sus vidas, toca sus corazones. Prepáranos, Padre, para alabarte, para adorarte. Prepara nuestros corazones. Y al que al término, Señor, de este servicio, al concluir, Señor, este culto, podamos salir bendecidos, edificados y fortalecidos, Padre. Usa mi vida, úngeme, Padre, desde mi cabeza hasta la planta de mis pies, mi garganta, mi voz, con el poder de tu Espíritu Santo. Unge la vida de mis hermanos músicos, mis hermanos de multimedia, mi hermano del sonido, la vida de tu siervo que va a compartir. Nos ponemos en tus manos, que seas tú, Padre, quien respalde, quien guíe este servicio, Señor, que podamos ser ese medio para que tu iglesia, Señor, bendiga, exalte y glorifique tu nombre, Señor. Si hay alguien enfermo, angustiado, atribulado, Señor, en esta hora libera, toca sus vidas, levanta, sana al que esté enfermo, libera al cautivo, Señor, dale paz, dale gozo a aquel corazón afligido, cansado, enfermo, Señor. Aquí hemos venido, Señor, a llenarnos de tu presencia. Abre nuestros labios, prepara vuestros corazones, que te alabemos, que te adoremos, Señor, con todo nuestro corazón, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos brigadistas, los diáconos, Padre. Gracias por la vida de mis hermanas que hoy cuidan a los pequeños. Todos nos ponemos en tus manos. La vida de mis hermanos aquí presentes en la transmisión, Señor, que ellos puedan alabarte, adorarte, Señor, con todo su corazón, Señor. Que este culto sea de bendición para nuestras vidas, que este culto sea un refrigerio, Señor, para vuestra alma, para vuestro corazón, Señor, que no nos cansemos de darte la honra, la gloria y toda la alabanza, Señor. Toma tu control de este servicio, oh Espíritu Santo, muévete en medio de cada vida, en medio de cada corazón. Que sea tu presencia, Señor, la que descienda sobre este lugar, que sea la nube de tu Espíritu Santo, Señor, la que se establezca, la que more, Señor, sobre esta congregación, sobre este templo, sobre esta iglesia, sobre este pueblo, y que todos unidos, amado Dios,
Dios, te demos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria sea el nombre de nuestro Dios, iglesia. Que el Señor te bendiga en esta hora, ponte de pie. Que la paz de Dios sea contigo, en tu corazón. Que la bendición de Dios esté sobre ti. Amén. Bendecimos el nombre de nuestro Dios por la oportunidad, por el privilegio que nos concede del poder estar nuevamente hoy en la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos vienen alegres a la casa de Dios? ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto a adorarle y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores? Y saluda al hermano que tienes a tu lado, al que tienes atrás, al que tienes enfrente, al que tienes hasta atrás, hasta adelante. Salude. Saludémonos todos, que el Señor les bendiga. Buenas noches, que la paz de Dios sea con cada uno de nosotros. Y venimos para alabar y honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dios bendiga la vida de todos nuestros hermanos que nos acompañan cada día, cada martes, cada jueves, cada domingo a través de la transmisión. ¿Cómo les decimos, iglesia? Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ellos. Y les pedimos que ustedes, hermanos, hasta allá donde nos estén viendo, alabe y glorifique el nombre de Dios. Deja, permite que la presencia de Dios se mueva ahí en tu hogar, en tu vehículo, en el cuarto donde estés, en tu sala. Yo no sé desde dónde nos estés mirando, pero yo quiero que tú ahí alabes y glorifiques el nombre de nuestro Dios, porque también sé y creo que el Señor está ahí con cada uno de ustedes. Y vamos a abrir vuestra Biblia, iglesia, en el libro de Salmo, capítulo 8. Libro de Salmo, capítulo 8, y dice el subtítulo de este pasaje: la gloria de Dios y la honra del hombre. Y vamos a leerlo, vamos a escudriñarlo. Le damos la bienvenida a alguien, a todos aquellos que nos visitan por primera o segunda vez, como les dice la iglesia. Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana El Camino. De igual manera, aquellas personas que es la primera vez o la segunda vez que se están conectando, que el Señor te bendiga. Bienvenido a un culto de la Iglesia Cristiana El Camino. Y esperemos si puedas estar ahí conectado, puedas estar ahí en línea con nosotros, y que dejes que el poder de Dios, que la presencia de Dios toque tu vida y toque nuestros corazones. Y vamos a leerlo todos unidos, iglesia. Dice el Salmo, capítulo 8, lo leemos del verso 1 al verso 9, todos unidos. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y con la revelación de su Santo Espíritu. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies: ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Cuántos glorifican el nombre de nuestro Dios? Dice el versículo 1: oh Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. El nombre de nuestro Dios es glorioso. Y luego dice el verso 9: oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. ¿Y cuántos le pueden dar un fuerte aplauso a aquel que vive y reina para siempre? A su nombre, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Te alabamos, Señor, con todo nuestro corazón. Te glorificamos porque tú eres bueno, Señor. Y vamos a alabar, a adorar el nombre de nuestro Dios, iglesia. Y hay un hermoso canto que dice: Señor, aquí estoy, Padre, agradándote.
Dice: Señor, santifica, limpia lo oculto, quita las cosas que no son gratas. Y eso hemos venido a la casa de Dios, a que el Señor nos perfeccione, a que el Señor nos moldee, a que el Señor nos limpie y nos ayude a seguir adelante. Así que vamos a adorarle con todo nuestro corazón, porque el Señor está hoy aquí en este lugar. Aleluya.
delante de ti, Señor. Tú eres bueno, Señor. Tú eres grande, Padre. Y a ti damos toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aleluya. Dile, santifícame. Santifícame. Limpia lo oculto y quita las cosas que no son gratas a ti. Dile, purifícame, Señor. Y purifícame. Destruye la ira y lava todo en mí para ser grato a ti. Dile, blanco. Y blanco seré como nieve, puro seré como el oro, mi corazón, Jesús. Dile, te quiere agradar. Te doy mi vida, Señor. Y te doy mi vida, Señor. Tomo mi cruz y te sigo. Más blanco seré y blanco seré. ¿Por qué no levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, te doy mi vida? Te doy mi vida, Queremos agradarte con nuestro corazón, mi Dios.
queremos darte la gloria y toda la alabanza, Dios. Mi alma te alaba, Señor. Tú eres grande y poderoso, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Aleluya. Oh, la gloria y la honra es para ti, Dios. Sigue alabando a tu Dios, iglesia, en esta hora. Sigue adorando, sigue exaltando al Rey de Reyes. Te adoramos, Padre, te adoramos. Aquí está su presencia, iglesia. Aquí está el poder de Dios. Clámale con todo tu corazón a Dios en esta hora. Oh Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros. Oh amado Padre, toca nuestras vidas, nuestros corazones. Bendecimos tu nombre, mi Dios. Aleluya. Y decimos en totalidad. Totalidad a ti, rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, y tómalo, mi buen Señor. Dile una vez más, iglesia. En totalidad a ti rindo alma y corazón, no tengo nada más que dar, y tómalo, mi buen ser. Tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Y tómame. Y tómame, aquí estoy. Dile una vez más, en totalidad a ti. Y
Señor. Dile una vez más, en totalidad a ti. Tómame y tómame en tus brazos, Cristo. Toma mi vida en tus manos y haz de mí lo que tú quieras. Tómame, aquí estoy. Yo te amo, y Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, y Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Dile una vez más, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo.
Jesús. Dile, Cristo, yo te amo. Y Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Dile, Señor, y no sé dónde estuviera. Aleluya. Si yo a ti no te tuviera, gloria a Dios. ¿A quién, hermano? Al Dios que me ama. Dilo una vez más, y no sé. Y no sé dónde estuviera. ¿Dónde estuviera? Yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido más, y no sé dónde estuviera. Cántale a tu Dios, iglesia. No te tuviera si no hubiera conocido al Dios que me ama. ¿Y cuántos aman al Señor en esta hora? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden alabar y glorificar el nombre de Dios? Aleluya. Alábale a aquel que te salvó, aquel que te ama. Dale la gloria a aquel que te levantó, que te redimió con su sangre preciosa. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. Recibe la gloria y la honra. ¡Aleluya! Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos toda la gloria. Qué hermoso es Dios, iglesia. Que gracias a Él usted y yo podemos estar hoy aquí. Le agradecemos al Señor tan grande amor que ha tenido hacia con nosotros. Que como dice este canto, yo no sé dónde estaría, Señor, si tú no me hubieras salvado, si tú no me hubieras perdonado. Tal vez alguno de nosotros tal vez ya estuviera hasta muerto, yo creo. Tal vez alguien estuviéramos, y me incluyo, en la cárcel tal vez. A lo mejor en algún hospital, en alguna, nos llegara a dar alguna enfermedad, algo, no sé. Pero le agradecemos al Señor que usted y yo estamos hoy delante de su presencia. Que el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Hasta el día de hoy usted y yo conocemos del amor y de la grandeza de nuestro Dios. Que con faltas, con errores, con fallas, sí, somos humanos, ¿verdad? Y cuando usted y yo fallamos, cuando usted y yo nos alejamos de Dios, ahí el Señor muestra su amor con nosotros. Ahí el Señor nos perfecciona. Y le agradecemos al Señor esta dicha y esta bendición que usted y yo tenemos del poder estar hoy en la casa de Dios, dándole la gloria y toda la alabanza. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir amén? Mi alma te alaba, Señor. Porque si no fuera por ti, Dios, nada, nada seríamos, Padre.
pero recibe la gloria, la honra y toda la alabanza de hoy de tu iglesia, de tu pueblo, Señor. Bendecimos tu nombre. Y vamos a entonar un último canto, iglesia, y así daremos paso a la palabra de nuestro Dios. Y hay un hermoso canto de gozo, de alegría, que dice: te daré lo mejor del trigo. Esto se lo decía el Señor al pueblo de Israel. Dice: derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. ¿Y cuántos tienen un Dios de poder? ¿Cuántos tienen un Dios grande y poderoso? Y dice este hermoso canto: ese león de la tribu de Judá. Dice: Jesús nos ha libertado, el Señor nos ha levantado y ahora somos parte de su pueblo. ¡Aleluya! Mi alma te alaba, Señor. Recibe nuestro canto, Señor, nuestra alabanza. ¡Aleluya! Es el león de la tribu de Judá y Jesús nos ha libertado de las cadenas y ahora Él es mi gloria y victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, mi poder en tiempo de guerra. Y hoy es la esperanza de Israel. Una vez más, camino, decimos: ese león, ese león de la tribu de Judá. Y Jesús nos ha libertado de las cadenas y ahora Él es mi roca y victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, mi poder en tiempo de guerra. Y hoy es la esperanza de Israel. Una vez más, camino, ese león, ese león de la tribu de Judá. Jesús nos ha libertado de las cadenas y ahora Él es mi gloria y victoria. Él es mi fuerza en el tiempo de debilidad, mi poder en tiempo de guerra. Y hoy es la esperanza de Israel. Y ahora dice el Señor: y te daré lo mejor del trigo, de la mies de la roca te daré. Te daré y te daré lo mejor del trigo. Desde la roca te daré. Y dice el Señor: derribaré, derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos. ¿Para qué? Para siempre en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Utiliza tus palmas! Te daré lo mejor del trigo, de la mies de la roca te daré. Una vez más. Y te daré lo mejor del trigo, de la mies de la roca te daré. Derribaré y derribaré a tus adversarios, los buscarás y no los hallarás. Vencerás en todos tus caminos. ¡Aleluya! Para siempre en el nombre de Jesús. Derribaré, dice el Señor. Camino.
Aleluya, y a su nombre. Tuya es la gloria, la honra y toda la alabanza. Gracias, bendito Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque nos dejas, Señor, sentir tu presencia a través de tu palabra. Con este mismo gozo, con esta misma libertad, Señor, damos paso ahora a tu palabra, Señor. Esa palabra que nos edifica, esa palabra que nos alienta, esa palabra, Señor, que nos exhorta, que nos instruye, Señor. Esa palabra que nos muestra, que nos indica cómo debemos de conducirnos, cómo debemos de caminar, cómo debemos de actuar, Señor. Gracias por tu hermosa y bendita palabra que has dejado, Señor. Gracias por la vida de tu siervo, Señor, que has levantado, Señor. Lo ponemos en tus manos, úngelo desde su cabeza hasta la planta de sus pies con el poder de tu Espíritu Santo. Que con este mismo gozo, con esta misma libertad, Señor, escuchemos tu palabra, la retengamos, la pongamos por obra en vuestras vidas. Danos entendimiento, sabiduría que viene de lo alto, Señor, para poder entender qué es lo que tú pides, qué es lo que tú quieres de nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Está contento, hermano, en este día? Le damos gracias al Señor. Si no fuera por el Señor, ¿qué sería de nuestras vidas, hermano? De verdad, vemos tanta tragedia en el mundo y tanto temor, tanta angustia en las personas. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos la paz de Cristo. Que eso es lo más bonito, hermano, que tengamos la paz del Señor en nuestro corazón y que podamos glorificar al Señor siempre. Por eso debemos de agradecerle al Señor, hermano, que le hayamos conocido, que Él haya llegado a nuestra vida y nos haya dado la salvación y la vida eterna. ¿Cuántos glorifican al Señor, hermano? Gracias a ese Dios precioso. ¿Se cansa de alabar a Dios, hermano? No se cansa de alabarle. ¿Se cansa de venir a los cultos? No se cansa de orar. Tampoco, pues más le vale que no se canse, man. Hay que seguir adelante, porque eso es lo que tenemos que hacer. Vamos al libro de Mateo, mis amados hermanos. Dios bendiga a todos mis hermanos de internet. El Señor los bendiga rica y abundantemente. Y le damos la bienvenida porque nos siguen acompañando. Y esperamos en Dios siempre que sigamos siendo de bendición para todos ustedes. Que el Señor los bendiga mucho. Mateo capítulo 24. Vamos a la palabra del Señor y vamos a glorificar a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias, gracias, gracias a Dios por este día. Un día más que Dios nos concede de vida, hermanos. Un día más que podemos alabarle, que podemos glorificarle, que podemos estar en la casa del Señor y que podemos, Señor, al Señor darle las gracias y que podemos glorificarlo. Por eso estamos agradecidos con el Señor, hermano, por todas las cosas. Bien, voy a leer tres versículos, del versículo 11 al versículo 13. Le voy a dar lectura, usted sígalo con su vista y así vamos a glorificar al Señor. Dice así la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Tome su lugar, siéntese por favor, hermano. Y vamos todos juntos a meditar en la Sagrada Escritura. Bueno, gracias a Dios, hermano, por la palabra de Dios, ¿verdad? Yo siempre le doy las gracias a Dios por la palabra, porque si no fuera por esta palabra, hermano, ¿qué tendríamos de conocimiento? ¿A dónde íbamos a adquirir todo el conocimiento que tenemos? ¿De dónde vamos a sacar la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, la ciencia que hoy disfrutamos todos nosotros?
todos aquellos que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, estamos bendecidos a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios porque nos dejó este manual de vida, hermano, un manual para vivir conforme a la voluntad de Dios, un manual que nos muestra, hermano, qué es lo que le agrada a Dios. Y cuando nosotros estudiamos la palabra y vivimos la palabra, estamos, hermano, mostrándole al Señor nuestro agradecimiento y nuestra obediencia, sobre todo la obediencia, hermano, que le mostramos al Señor. Así que le damos gracias a ese Dios precioso. Me gozo en esta noche, hermano. ¿Usted se goza también? ¿Cómo venía usted cuando venía al templo ahorita? ¿Con frío? ¿Desganado? ¿O que venía con ganas? Sean honestos, ¿cómo venía? A lo mejor venían muchos con muchas ganas, otros no venían con ganas. Y cuando empiezan a alabar el nombre del Señor, empiezan a sentir la presencia de Dios, empieza el Espíritu Santo a moverse en nuestros corazones, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da fortaleza y nos anima para seguir adelante. Amén. Eso es lo bonito, hermano. Eso es lo bonito, hermano, de venir a los cultos. Es lo bonito de estar en la presencia de Dios. Es lo bonito, hermano, de poder glorificar y poder exaltar al Señor con todo nuestro corazón. Porque el Señor, hermano, enseguida derrama su bendición sobre nosotros. Si veníamos enfermos, somos sanados. Si veníamos tristes, hermano, estamos contentos. Hermano, el Señor siempre, siempre está para bendecir nuestra vida. Así que hay que confiar en el Señor siempre y seguir siempre adelante. Amén. Mire, vamos a hablar en esta noche de la perseverancia. Aquí, hermano, esta parte de la Sagrada Escritura que acabamos de leer, ese, hermano, el tiempo final, es en los posteros días, cuando, hermano, el pueblo de Israel, pues está, hermano, en medio de la gran tribulación. Y este mensaje, hermano, que se le da aquí en la palabra de Dios, es para el pueblo de Israel, está dirigido al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, hermano, está en momentos difíciles. Y el Señor, hermano, les manda un mensaje, les da esta palabra, les deja esta palabra. Pero también esta palabra, hermano, nos sirve también a nosotros. Porque tanto, hermano, tanto los judíos como nosotros como gentiles hemos, hermano, entrado a la gracia, hemos entrado a la salvación que el Señor nos ofrece gratis, ¿verdad? Por gracia solamente. Y es, hermano, los que tenemos que valorar esta salvación y cuidar esta salvación con temor y temblor. Así que, hermano, el Señor les habla a los judíos, les está, hermano, profetizando nuestro Señor Jesucristo de lo que vendría en los últimos tiempos. Y estos tiempos, hermano, también a nosotros, hermano, nos ha tocado. Los judíos, hermano, en el tiempo de la gran tribulación sufrirán, hermano, una persecución, sufrirán un desengaño, hermano, que van a ser engañados. Y, hermano, y cuando ellos se den cuenta que fueron engañados, bueno, pues, hermano, van a sufrir, hermano, un momento de 3 años y medio de lucha. 3 años y medio tendrán de paz, ofrecerán sus holocaustos, levantarán su templo. Pero después, hermano, a la mitad de la semana, hermano, dice la Sagrada Escritura que entonces se levantará el anticristo y los perseguirá. Aquí la Sagrada Escritura nos habla, hermano, de esos últimos tiempos, y el Señor les habla al pueblo judío qué es lo que tienen que hacer, hermano, en esos momentos. Ahora, estos versículos yo los estoy tomando en esta noche, y muchos, hermano, muchos pastores los toman también para la iglesia. Nosotros como iglesia, hermano, como aquellos que hemos recibido a Cristo, estamos en los tiempos finales. El tiempo de la gracia está por terminar. La plenitud de los gentiles, como habla el libro de Romanos, hermano, está por terminar. La plenitud de los gentiles está por venir. Se va a manifestar el Señor, levantará su iglesia, y nosotros, hermanos, seremos arrebatados, levantados para estar con el Señor por toda la eternidad. Pero fíjese, hermano, que en estos tiempos, en estos días, desde que ha comenzado todo esto de la pandemia, ha sido, hermano, una cosa increíble lo que yo he visto. Es, hermano, como la iglesia, mucha iglesia, ha flaqueado. Mucha iglesia ha desmayado, hermano, en buscar al Señor. Hace unos días un hermano me leía de, hermano, de cuántos pastores, hermano, han desertado. Fíjese que yo me quedaba asombrado. Yo no sé si, hermano, la cantidad que ponen ahí, hermano, sea cierta. Hermano, hablaban, creo, de 20 mil pastores que han desertado. Hermano, tal vez a lo mejor no son 20 mil, vamos a poner la mitad, que sean 10 mil pastores. ¿Se imagina usted, hermano, cuántos pastores están desertando? Y así, hermano, como muchos pastores que están desertando, hermano, ¿cuántos cristianos, hermano, también están desertando?
¿Cuántos cristianos, hermano, que iban en la carrera, hermano, han retornado hacia atrás? Otros tantos, hermanos, se quedaron en el camino, ya no quisieron caminar. Otros tantos se han desviado de la sana doctrina, pero también otros tantos, hermanos, siguen adelante. Y eso, hermano, eso es lo importante, eso es lo bonito, hermano, de seguir hacia adelante. Se cumple la palabra del Señor, se cumple todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña en los cuatro evangelios, que muchos serían llamados. Mucha gente ha sido llamada y mucha gente, hermano, de repente llegó a engrosar las filas de los cristianos, pero de repente, hermano, se desviaron, de repente retornaron hacia el pecado. Otros, hermano, pues decayeron y desmayaron y se cayeron. Hermano, pero como dice la Sagrada Escritura, muchos llamados, pocos son los escogidos. Algunos, mis amados hermanos, han perdido la visión, se han desviado de las cosas santas del Señor y hermano, y han retornado al pecado. Otros han tomado doctrinas diversas, extrañas y raras. Pero fíjese que la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, siempre nos da un consejo. Y ese consejo que nos da el Señor, hermano, es la perseverancia. El ser perseverante en las cosas de Dios. La palabra perseverante quiere decir mantenerse constante en lo que nosotros hemos creído, en lo que nosotros, hermano, hemos reconocido. La perseverancia en las cosas de Dios, la perseverancia en la doctrina, el ser perseverante en todas las cosas del Señor. Por eso, hermano, aquí esos versículos hablan y dicen: muchos falsos profetas, dice, se levantarán y engañarán a muchos. Así, hermano, como a los judíos se levantarán falsos profetas y los engañarán, y que, hermano, desde el Antiguo Testamento eso ha sucedido. Hoy en este tiempo, a la iglesia del Señor, hermano, y me refiero a los gentiles, también, hermano, se han levantado falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, y, hermano, y se han levantado para engañar. Lo más triste de todo, hermanos, es que muchos son los que han sido engañados. Ese es lo más triste. Yo he conocido a muchos hermanos, de verdad, muchos hermanos, y muchos se han desviado del camino, hermano, tomando doctrinas diversas, extrañas, raras. Y yo me pregunto, hermano, ¿qué es lo que hicieron con la sana doctrina? ¿A dónde tiraron la sana doctrina? ¿En qué momento se olvidaron, hermano, de lo que enseña la palabra de Dios? Hermano, esto es algo que está sucediendo, es algo que está aconteciendo a la iglesia, y lo triste es, hermano, que la iglesia está desmayando. Sigue diciendo, dice aquí el versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, hermano, lo estamos viendo hoy en la actualidad también, cómo la maldad se ha multiplicado, dice, el amor de muchos se enfriará. Acuérdese, hermano, que nosotros estamos en el tiempo del último periodo de la iglesia, que es, hermano, la iglesia de la Odisea, que quiere decir juicio a las naciones, y que en ese último periodo que nos marca el libro de Apocalipsis, nos enseña, mis amados hermanos, que la iglesia no es fría ni es caliente, sino que la iglesia va a caer, o ha caído ya, hermano, porque ya lo estamos viviendo, ha caído en un tiempo de tibieza. Hay un momento de tibieza para muchos cristianos, donde, hermanos, se han dejado engañar por la maldad, por el pecado, por la iniquidad, y se han dejado arrastrar cometiendo, hermano, pues adulterios, fornicaciones, cayendo, hermano, en las garras del diablo, y se han dejado engañar. Esto, hermano, todo lo que la palabra de Dios está diciendo, hermano, hoy lo estamos viendo, está aconteciendo. Yo no sé si usted se da cuenta, yo no sé si, hermano, usted percibe la situación que vivimos como iglesia o no la percibe, yo no sé, pero yo espero, hermano, que ustedes y los hermanos que nos están mirando por internet se puedan dar cuenta, puedan percibir lo que realmente está sucediendo. Hermano, muchos hablaban de un avivamiento y que vendría un avivamiento, hermano, pero el avivamiento vino desde el momento que el Espíritu Santo fue derramado sobre aquellos 120 hombres y mujeres que estaban en el aposento alto. Desde ese momento, mis amados hermanos, que se instituyó la iglesia del Señor, se instituyó, hermano, con el poder del Espíritu Santo. Una iglesia poderosa, una iglesia, hermano, llena del poder del Espíritu Santo,
una iglesia que levantó el Señor para enfrentar, hermano, toda clase de doctrinas, toda clase de sectas, toda clase de enseñanzas. Acuérdese, hermano, que todo lo que nos enseña el libro de los Hechos, hermano, hablando de todos aquellos filósofos que existían en aquel tiempo, de todos aquellos adivinos, pitonizos que había en aquel tiempo, a todo eso la iglesia se enfrentó y se sigue enfrentando hoy en la actualidad. Hermano, y la iglesia ha salido victoriosa. Han pasado más de 2000 años desde que la iglesia se instituyó. Y mire, hermano, la iglesia sigue adelante. Persevera la iglesia. Hermano, es una tristeza, hermano, que muchos han fracasado, muchos se han quedado estancados, pero también muchos siguen perseverando. El consejo del Señor, hermano, el consejo del Señor que nos habla de los falsos profetas, que nos habla, hermano, de la multiplicación de la maldad y que nos habla del amor de muchos cristianos que se han enfriado. El consejo es, dice aquí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el consejo? ¿Qué es lo que Dios nos aconseja a nosotros, hermano? Que nosotros seamos perseverantes, que nos mantengamos, hermano, mantenernos constante en lo que hemos creído. Amén. Nosotros tenemos que perseverar. No podemos nosotros desertar de lo que enseña la Sagrada Escritura. Hermano, los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor, esta palabra preciosa, permanecerá. Aquí mismo lo dice en el versículo 35. Fíjese lo que es el verso 35 de este mismo capítulo. Dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Sagrada Escritura, es tan importante para nosotros como cristianos, hermano, que debemos de confiar plenamente en esta palabra. Hermano, y debemos de perseverar en la palabra del Señor. Aquí el Señor nos está dando el consejo, mas el que persevera, acuérdense que está hablando aquí es nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, ahí está el Señor sentado, los discípulos se le acercaron aparte, diciéndonos: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Y respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Entonces, mis amados hermanos, el que está hablando estas palabras y el que nos está dando este consejo es nuestro Señor Jesucristo. Le damos las gracias a Dios, hermano, porque al manifestarse nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, el Señor, hermano, yo siempre he dicho así, que el Señor descorrió una cortina de misterio y nos dejó ver lo que había en el mundo espiritual, porque hay muchas cosas en los cuatro evangelios que podemos mirar, hermano, de lo que hay en el mundo espiritual. Pero también el Señor, mis amados hermanos, nos dejó ver lo que vendría en el futuro. Y esto que está aquí, hermano, en este capítulo 24, es algo que, hermano, viene y que está sucediendo ya en nuestro tiempo. El Señor siempre en su misericordia, en su amor, nos dejó ver las cosas espirituales, pero también nos dejó ver el futuro. Esta es una palabra en la cual nosotros podemos confiar. Y el Señor nos da el consejo. Si hay ahorita en este tiempo falsos maestros, falsos profetas, falsos pastores, y si en este tiempo, hermanos, se ha multiplicado la maldad y hay demasiado pecado, y si estamos viendo que muchos de nuestros hermanos se han enfriado, ¿sí?, han dejado las cosas de Dios, el Señor nos deja el consejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es lo que dice el versículo 13: perseverar hasta el final. Porque el que persevere hasta el fin, este va a ser salvo. El que no persevere hasta el final, hermano, pues se va a perder. Pero aquí está la Sagrada Escritura. El Señor, hermano, lo habla. Hoy, hermano, tristemente, muchos, ¿qué puedo decir, hermano?, líderes que llegan a predicar, tratan de que este versículo no se refiera a la salvación y tratan de desanimar a la gente, como diciendo: no se preocupen, no hay que ser perseverantes, esto no es verdad. Hermano, escuchaba yo en una ocasión a una persona que estaba hablando de este versículo, y no solamente de este, sino de varios versículos que hablan de la perseverancia, y él, hermano, le daba otro sentido a lo que enseña la Sagrada Escritura. Pero yo quiero creer, hermano, que todos los que estamos en Cristo tenemos el Espíritu Santo,
Y el Espíritu Santo nos revela, el Espíritu Santo nos enseña, hermano, lo que nos realmente dice la palabra de Dios. Yo creo que estos versículos que acabamos de leer no son dificultosos, no son enredosos. Creo que los versículos son muy claros. Y creo que el consejo, hermano, que nos da el Señor en el versículo 13 es muy claro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Perseverar. Dice que el que persevere hasta el fin. Hay que perseverar hasta el final. No se trata de caminar con el Señor 4, 5, 10 o 15 años. Se trata de seguir con el Señor, hermano, todo el tiempo hasta el final, hasta que el Señor nos llame. Tenemos que, hermano, tener un espíritu ferviente todo el tiempo, buscando al Señor con todo nuestro corazón, invocando el nombre de Dios, hermano, como si fuera el último tiempo ya. Como, hermano, como si ya el Señor nos fuera a llamar. Hermano, yo he visto a muchos de los hermanos que cuando se enfermaron, hermano, tenían mucho miedo, tenían mucho temor, sentían que se iban a morir. Mis amados hermanos, yo creo que el Señor permitió todas estas cosas para que nos diéramos cuenta, hermano, que puede venir, hermano, la muerte. Pero si no hemos perseverado, ¿a dónde vamos a llegar? Entonces, mis hermanos, es muy importante lo que enseña la Sagrada Escritura, la perseverancia, el ser perseverante hasta que el Señor nos llame. Solamente el que llegue hasta el final, ese será, así lo dice, es muy claro, este será salvo. Amén, hermano. La perseverancia, el ser constante, mantenerte constante en lo que hemos creído. ¿Usted ha creído en Jesucristo como su Salvador? ¿Usted ha creído que la oración es eficaz para su vida espiritual? ¿Usted ha creído que la palabra de Dios es palabra del Señor? Hermano, todo esto nosotros tenemos que perseverar en esto. Y no podemos dejar, hermano, que nos engañen hoy en la actualidad todos los falsos, hermano, profetas, maestros, pastores que se han levantado en la actualidad. Nosotros tenemos que ser perseverantes. Vamos a leer algunos versículos que nos hablan de esta perseverancia que debemos de tener. Voy, por favor, al Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, por favor. San Juan, capítulo 8. Y voy a leer dos versículos de la palabra del Señor. San Juan capítulo 8. Cuando lo encuentre, glorifique al Señor. Quiero decirles, hermanos, que la palabra perseverancia tiene sinónimos. Está, hermano, un sinónimo de perseverancia es la firmeza, es la constancia, es la fidelidad. Son palabras sinónimas, son palabras parecidas a la perseverancia. Entonces, los versículos que vamos a leer, vamos a encontrar, hermano, por ejemplo, permanecer. En este versículo vamos a encontrar la palabra permanecer. Versículo 31 del Evangelio de San Juan, capítulo 8. El versículo 31 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, hermano, permanecer es un sinónimo de perseverancia, ¿sí? La palabra permanecer quiere decir que debe de mantenerse en la palabra. Y la palabra perseverar quiere decir que tenemos que perseverar en esa palabra. Son sinónimos, son parecidas, hermano, el significado de estas palabras. Entonces aquí el Señor le está diciendo a los judíos que habían creído en Jesucristo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermano, de nosotros? Que perseveremos ¿en qué? En la palabra de Dios. Que perseveremos, hermano, en la doctrina. Que permanezcamos, hermano. No podemos cambiar la palabra de Dios. No podemos nosotros aceptar otra enseñanza que vaya en contra de la Sagrada Escritura. Hemos hablado, hermano, mucho de estudiar, de escudriñar la Sagrada Escritura. Todos nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos por estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué, hermano? Para no caer en el engaño. Para que, hermano, cuando se levante alguien o nosotros escuchemos a alguien predicando, hermano, podamos discernir si realmente esa persona está predicando la sana doctrina o está predicando un evangelio completamente distinto. Hermano, por eso es necesario que nosotros escudriñemos la Sagrada Escritura todos los días. Aquí sigue diciendo el versículo 32.
Y conoceréis la verdad. Y la verdad, ¿qué pasa, hermano? Nos hace libres. La palabra de Dios ha roto las cadenas. La palabra de Dios, hermano, ha quebrantado los yugos en los cuales ustedes y yo vivíamos, porque vivíamos encadenados, vivíamos, hermano, bajo los yugos del diablo. Pero la palabra de Dios, esta palabra poderosa, rompió esas cadenas, quebrantó los yugos del diablo. Hoy, hermano, nosotros somos libres. Gracias, gracias, hermano, a nuestro Señor Jesucristo. Gracias a su palabra. Bendita sea la palabra del Señor. Hermano, hoy sabemos, hermano, que a través de la oración, hermano, los alimentos son santificados. Ya no tenemos temor. Encontraba yo una persona y decía: no, es que yo tengo miedo hasta de comer, porque no sé cómo vengan los alimentos. Yo escucho que personas que se quedaron encerradas en su casa les llevaban la comida y de todos modos se contagiaron del COVID. Así que ya ni se dice cómo o no cómo. La palabra de Dios nos enseña, hermano, que no hace daño lo que entra, sino lo que hay aquí en el corazón. Eso es lo que nos hace daño. Hoy nosotros, hermano, al conocer esto, estamos libres. La Sagrada Escritura también nos enseña que con la oración los alimentos son santificados. Hermano, cuando conocemos todos estas promesas, esta palabra del Señor, hermano, estamos en una libertad y no tenemos temor. Confiamos en la palabra de Dios. Por eso es muy importante, hermano, que perseveremos, que permanezcamos, como dice aquí, en la palabra del Señor. El Señor les dice a estos judíos: permanecer, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Hermano, no podemos cambiar la palabra del Señor. La palabra es para nosotros. Voy al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, por favor. Bendito sea el nombre del Señor. Espero me estén entendiendo, hermano, lo que trato de que aprendamos, hermano, lo que nos enseña la Sagrada Escritura. Todo está basado en la palabra de Dios. No son pensamientos del hombre, no son pensamientos míos, son pensamientos, hermano, o es la voluntad del Señor, que nosotros vivamos conforme a su voluntad. Capítulo 1 de Santiago, y voy a leer el versículo 25, por favor. Eso nos habla, hermano, de la perseverancia, de permanecer en la palabra del Señor. Verso 25 dice: mas el que mira atentamente, fíjese lo que dice, hermano, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, ¿y qué dice? Y persevera en ella. Mas el que mira, mas el que atiende atentamente en la perfecta ley, en la palabra de Dios, dice, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Pero qué nos dice la Sagrada Escritura? Perseverar en ella. Dice: perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella. ¿Qué tenemos que hacer nosotros, hermano? Perseverar. Tenemos que mantenernos en esta palabra. La gente puede decir ahorita muchas cosas. La gente hoy en la actualidad a lo malo ya le está llamando bueno, ¿sí? Y ahora nosotros, hermano, pues estamos quedando mal, porque según, hermano, nosotros somos los que estamos mal y ellos son los que están bien, cuando nosotros estamos viendo conforme a la palabra de Dios. Hay cosas que el mundo, que son cosas malas, las acepta como buenas, ¿sí? Nosotros, hermano, estamos en la palabra, sabemos lo que es pecado, sabemos lo que es bueno y lo que es malo, porque tenemos la palabra de Dios. A través de la Sagrada Escritura, ustedes y yo podemos discernir entre lo bueno y lo malo. La Sagrada Escritura nos enseña a diferenciar, así, hermano, como nuestra mano derecha y nuestra mano izquierda. Para eso sirve la palabra de Dios. Por eso es muy importante que todos perseveremos. ¿Que existe el infierno? Sí existe el infierno. Hermanos, se están levantando y diciendo que no hay arrebatamiento de iglesia, que no existe el infierno, que no hay cielo. Hermano, muchas doctrinas diversas, extrañas, raras. Pero nosotros confiamos en lo que dice la Sagrada Escritura. Y la palabra, hermano, la palabra de Dios permanecerá. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso, hermano, qué importante es que nosotros sigamos adelante. Voy también, hermano, al libro de los Hechos. Capítulo
Busca el libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos a ver qué es lo que hacía la iglesia en un principio. Gloria a Dios. Vamos a leer versículo 42, hermano. Verso 42. Y leemos también el versículo 46. Bien, leemos el verso 42, 41 y 42. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahí está conmigo. Y el versículo 42 dice: y perseveraban en qué cosa, hermano, en la doctrina de los apóstoles. Doctrina quiere decir enseñanza. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Dice aquí: perseveraban en la doctrina. Mis amados hermanos, aquí estamos aquí en los cultos cada martes, cada jueves, cada domingo. ¿Y qué es lo que hacemos, hermano? Alabamos, glorificamos, exaltamos al Señor, le damos las gracias también al Señor por todo lo que nos da, hermano, y luego estudiamos la palabra. Empezamos, hermano, a estudiar la Sagrada Escritura, porque ahí es donde tenemos que estar perseverando siempre. No podemos olvidarnos de la palabra del Señor. Hermano, la palabra de Dios es muy fácil que se olvide, a causa, hermano, de la vida que llevamos, el trabajo, las mujeres en su casa, los quehaceres, los niños, etcétera, los hombres trabajando, todo lo que se tiene que hacer, y de repente, hermano, se nos llega a olvidar la palabra de Dios. Pero por eso, cuando venimos al templo, hermano, se nos vuelve a hablar la palabra de Dios. Si, hermano, somos precavidos, hermano, y somos diligentes, en nuestra casa también, hermano, tomamos la palabra de Dios y empezamos a estudiarla también. Hermano, ¿para qué? Para que no se nos olvide la palabra de Dios. La palabra de Dios es el alimento para nuestro espíritu. Si usted estudia, la escudriña la palabra de Dios, usted alimenta su espíritu. Así que, hermano, la iglesia perseveraba en la doctrina. ¿En qué tenemos que perseverar nosotros? En la palabra de Dios, en la doctrina. Hay que perseverar. No podemos cansarnos de estudiar la Sagrada Escritura. No podemos cansarnos, hermano. La otra vez estaba yo meditando en una ocasión, hermano, cuántas veces, hermano, predico al mes, y son muchos. Y me pregunto yo, bueno, ¿y cómo es que tengo un mensaje para dar a los hermanos? No soy yo, es el Espíritu de Dios que me va dando, hermano. Muchas veces cuando estoy leyendo la palabra de Dios, el Señor me da el mensaje ahí. Otras veces cuando estoy orando, ahí me da el mensaje el Señor. Usted no me va a creer, hermano, pero muchas veces cuando voy manejando y veo algo en la calle, ahí me da la palabra del Señor, hermano. Siempre hay palabra, siempre hay palabra. La palabra de Dios es abundante, hermano. La palabra de Dios nunca va a faltar. Hace muchos años yo escuché a un predicador, y el predicador decía: yo tengo cerca de 3,000 mensajes, decía él. Y entonces yo decía: bueno, ¿tantos mensajes tiene? ¿3,000 mensajes? Ay, se me hace que es mentiroso. Pero hoy entiendo que sí, hermano, le daba muchos mensajes al hermano. Tenía muchos mensajes, porque el Señor, hermano, es vasto y da mensajes y mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Hermano, y no nos cansamos de alimentar nuestro espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, dice el verso 46. Dice: y perseverando unánimes cada día, ¿en dónde, mis hermanos? En el templo. ¿En dónde tenemos que perseverar? En el templo, en el templo, en el templo. Hermano, todo el templo, todo el tiempo tenemos que estar en el templo buscando a Dios, invocando el nombre del Señor. Tristemente, mis amados hermanos, no quiero parecerme presuntuoso, hermano, pero es mucha tristeza de que los hermanos, en cualquier momento de un brote, de una enfermedad de gripa, hermano, tengan tanto miedo. Hermano, nosotros tenemos que ser perseverantes. Tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que descansar en Dios, hermano. El enemigo quiere que nosotros dejemos de congregarnos. Ese es, hermano, el deseo del diablo. Que dejemos de congregarnos, que no vengamos a buscar a Dios. Pero aquí la Sagrada Escritura dice que en la iglesia, dice, perseveraba unánime cada día en el templo. Todos juntos, cuando dice unánime, hermano, todos estaban de un mismo sentir, de un mismo deseo, de un mismo anhelo.
Yo creo que todos los que estamos aquí, hermano, deseamos lo mismo también. Hermano, el ser, hermano, perseverantes, pero unánimes, todos, 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 como un solo hombre, hermano, buscando a Dios, invocando el nombre del Señor, que cuando vengamos, hermano, y que sea el momento de la oración, que todos estemos orando, que todos estemos clamando al Señor. El domingo, hermano, me sentí bonito cuando estábamos orando todos, hermano, y todos clamaban y todos gemían delante de la presencia de Dios. Hermano, la oración de la iglesia se oía fuerte. Hermano, así debe de ser la oración de cada uno de nosotros, clamándole al Dios del cielo, gimiendo, rogándole, hermano, porque el Señor quiere que nosotros abramos nuestra boca. La palabra de Dios dice que el Señor, hermano, sabe lo que le vamos a pedir antes de que nosotros lleguemos a abrir nuestra boca. Pero a Dios le agrada que nosotros le pidamos. Pues, hermano, no nos cansemos de pedir, no nos cansemos, hermano, de invocar al Señor. Así que cuando llegamos aquí a la iglesia, hermano, aquí al templo, hermano, tenemos que hacerlo. Hay que ser perseverantes. Solamente son 3 días a la semana, hermano, que tenemos el culto. Los demás días son de oración y también hay que esforzarse para ir a la oración. Así que dice la Biblia que eran perseverantes unánime cada día en el templo. Aquí mismo, en el capítulo 1 de este libro de los Hechos, quiero que leamos aquí algo. Versículo 14. Hechos 1:14. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Aparte de ser perseverantes, hermano, en la doctrina, de ser perseverantes en el templo, dice aquí que todos ellos perseveraban unánimes en la oración y en el ruego. Tenemos que mantenernos, hermanos, siempre en la oración. Hay muchos que pueden decir: es que ya oré ayer. Hermano, acuérdese que el día de ayer fue ayer. El día de hoy es diferente. Jesús nos enseña, hermano, que cada día trae su propio afán, o cada día trae su propio mal. Acuérdese que nosotros, hermanos, ya no vivimos por el pasado, ni vivimos tampoco por el futuro. Nosotros vivimos el presente todos los días. Y lo que usted hizo ayer, si usted ayer oró, qué bueno, eso fue ayer. Ahora, este día es un día nuevo. Acuérdese lo que dice la Sagrada Escritura: las misericordias de Dios son nuevas cada mes, cada año, cada 8 días. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, cada mañana, cada día, cada día. Las misericordias de Dios son nuevas. Esto nos enseña que nosotros tenemos que estar orando todos los días. Todos los días tenemos que ser perseverantes, constantes en la oración, buscando al Señor siempre, siempre, siempre. Usted oró ayer, qué bueno, gracias a Dios, pero el día de ayer ya se acabó, ya terminó. Hermano, este día, hermano, ya oró usted en la mañana, oró a mediodía, ya el día, hermano, se está acabando. Mañana viene otro día, mañana usted se va a levantar y otra vez a volver a orar. La perseverancia en la oración, todo el tiempo, ser constantes, firmes, hermano, en la oración. Muchas veces nos da sueño, otras veces nos da cansancio, otras veces como que no tenemos ganas ni siquiera de orar y no nos queremos levantar o no queremos orar. Amados hermanos, es de todos los días. La Biblia dice que todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Voy al libro de los Efesios, por favor. Efesios capítulo 6. Dice el verso 18 del capítulo 6 de Efesios: orando, ¿cómo, hermano? En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, ¿cómo? Con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Hermano, está pidiendo la oración. Dice, ora en todo tiempo. No importa si es en la mañana, si es en la madrugada, si es a mediodía, si es en la tarde, si es en la noche. Dice, ora en todo tiempo, con toda oración, toda clase de oración, oración de ruego, de súplica, de intercesión, de clamor, etcétera. Dice, con toda oración y súplica, dice, en el Espíritu, velando en ello. No te puedes, hermano, descansar, no puedes permitir que pase un día sin orar. Dice, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Nuestra oración tiene que ser perseverando, siempre, todo el tiempo, hermano. No podemos dejar de orar. Nosotros tenemos que seguir orando todo el tiempo. Si no oramos, hermano, ¿quién va a orar? ¿Cuántas horas ora usted al día? El día tiene 24 horas. Si le damos el 10% de tiempo al Señor, ¿cuánto tiempo tenemos que estar en Dios? 2 horas 40 minutos, ¿verdad que sí? ¿Cuánto tiempo le da usted a Dios? Estamos hablando de un día nada más. ¿Cuánto tiempo le da usted a Dios? 1 hora. Bueno, hermano, le da 1 hora. ¿Los demás cuánto tiempo le dan? Si le damos 1 hora de oración y le damos otro tiempo más, hermano, leyendo la palabra de Dios, oiga, hermano, pues vamos a cumplir las 2 horas 40 minutos. Pero creo que se le dedica más tiempo, hermano, al celular que a las cosas de Dios. Entonces, hermano, necesitamos ver nuestra vida espiritual. Necesitamos ser perseverantes todo el tiempo. Libro de Romanos, por favor. Espero me esté entendiendo, hermano. Capítulo 12, Romanos 12:12, dice la Sagrada Escritura: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, pero ¿cómo dice, hermanos? Constantes, constantes, perseverantes, firmes, fieles, hermano, a la oración. Dice, constantes en la oración, constantes, todo el tiempo. Tenemos que estar orando todo el tiempo. ¿A cuántos les da pereza orar? Si le da pereza, yo en una ocasión yo les decía, si usted no tiene ganas de orar, ya tiene tiempo, tiene usted el tiempo para hacerlo. Pero, hermano, no tiene ganas. A lo mejor, hermano, el chamuco está trabajando ahí en usted y dice, no tengo ganas de orar. Yo le aconsejo que se hinque a orar. Aunque no tenga ganas, hínquese. Y cuando usted empiece a orar y empiece a clamar a Dios, hermano, usted me va a platicar qué sucede. Usted va a estar orando, hermano, y va a tener una bendición de parte del Señor. Dice, hermano, es la perseverancia, es la constancia que tenemos que tener nosotros. No podemos dejar de orar. La palabra de Dios nos hace invitaciones, hermano, para ser perseverantes, mis amados hermanos, en la oración todo el tiempo, todo el tiempo. Es algo importante, como ser perseverantes en conocer la Sagrada Escritura, como ser perseverantes en estar en el templo. También hay que ser perseverantes en la oración. No podemos dejar de orar. Todo el tiempo tenemos que estar orando. Le voy a compartir otro. Libro de Colosenses. Gloria a Dios, capítulo 4. Versículo 12, hermanos. Dice, perseverando o perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Dice, perseverando en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces tenemos que ser constantes, tenemos que ser perseverantes en la oración. ¿Sabe, hermano, de qué me acuerdo ahorita? Me acuerdo de Jacob. ¿Usted conoce la historia de Jacob? ¿Sí? Usted sabe, hermano, que Jacob, hermano, nació juntamente con su hermano Esaú. Cuando su mamá, hermano, estaba esperando a los dos,
en el vientre de ¿cómo se llamaba la mamá? Raquel, ¿era Raquel? Hermano, estaba los dos chamacos peleando en el vientre de Raquel. Era una lucha, los dos estaban peleando, Esaú y Jacob. Pero hermano, era más diestro, sí, Esaú. Entonces, hermano, Esaú le ganó a Jacob en el nacimiento. Salió primero, hermano, Esaú, y luego salió Jacob. Pero cuando sale, hermano, Esaú, sale Jacob, hermano, tomado de su pie, de su hermano, ¿verdad? Ahí no quiere soltarlo. Hermano, y comienza la historia y vemos, hermano, que Jacob fue perseverante en lo que deseaba, en lo que anhelaba. Él quería, hermano, de las cosas de Dios, le gustaban las cosas de Dios. Él quería la primogenitura, por eso luchaba con su hermano desde el vientre de su madre. Y era una lucha la que tenía. Mis amados hermanos, pero él fue perseverante, no se dejó, no dijo, bueno, pues ya mi hermano me ganó la primogenitura y mi hermano va a tener la bendición de mi padre y él es el que va a tener todas las bendiciones. Porque acuérdense que el primogénito, hermano, le daban lo doble de herencia que a los demás, ¿sí? Además de eso, también, hermano, cuando se les daba la bendición al primogénito, el primogénito recibía toda la bendición de su padre. Y hermano, y la bendición del padre era verídica, era veraz, hermano, en la vida de aquella persona, de aquel primogénito. Entonces, mis amados hermanos, Jacob, pues hermano, él pensaba en todo eso. Así que, mis amados hermanos, usted sabe que engañó a su hermano y, hermano, le robó la primogenitura o le quitó la primogenitura por un plato de lentejas. Y Esaú, hermano, como no valoró la primogenitura, se la dio a su hermano. Pero esa era la perseverancia que tenía este hombre. Después dice, hermano, que engañando a su padre, le robó la bendición a su hermano Esaú. Y su padre le dio la bendición como si fuera el primogénito. Entonces, hermano, Jacob siempre fue perseverante. Él quería, hermano, la bendición, él quería la primogenitura. Y no le importó, hermano, las trampas que hizo, pero él quería, hermano, la bendición de Dios. ¿Sí me está oyendo, hermano? La Sagrada Escritura nos enseña, hermano, que la mamá pues le dijo, ¿sabes qué? Vete porque tu hermano Esaú te quiere matar y vete para allá con mis parientes. Y se fue con sus parientes. Y, hermano, y dice la historia que cuando llegó allá con el hermano de su mamá, con un hombre que se llamaba Labán, hermano, pues tenía una hija muy hermosa y él se enamoró de esa mujer. Y entonces, hermano, tuvo que trabajar 7 años. Pero también lo engañaron, le dieron a su hermana Lea y no le dieron a la que él esperaba. Y hermano, ¿y qué sucedió? Trabajó otros 7 años. Y en la historia de este hombre, hermano, siempre fue de perseverar, perseverar, perseverar. Él, hermano, tenía un objetivo y el objetivo lo lograba. ¿Por qué, hermano? Porque perseveraba. ¿Sí me está escuchando? Cuando él iba camino, hermano, a buscar a Labán, ¿usted se acuerda, hermano, que llegó a un lugar que se llama Betel? Y ahí, hermano, él se quedó dormido, tuvo un sueño donde veía, hermano, el trono de Dios y veía una escalera y veía ángeles que descendían y ascendían. ¿Sí se acuerda? Que cuando despertó dijo, este es un terrible lugar, es un lugar terrible porque aquí está la presencia de Dios. Y entonces, hermano, este Jacob hizo una promesa con Dios, hizo un voto con Dios, que si Dios iba con él y lo bendecía, él iba a dar el diezmo, ¿sí? Entonces, hermano, Jacob, hermano, se fue y estuvo trabajando, hermano, 20 años estuvo trabajando para Labán. Y durante los 20 años este hombre logró 4 mujeres. Dice, hermano, rico de mujeres también. Hermano, logró 4 mujeres y logró, hermano, un ganado bastante numeroso, que cuando él regresó de allá, él venía rico. Venía con la bendición de Dios. ¿Pero por qué? Porque siempre fue perseverante, perseverante. Y lo que más me impacta de la historia, hermano, de Jacob, es cuando se encuentra con el Señor. Hermano, él había mandado algunos grupos para encontrarse con su hermano Esaú, porque acuérdense que Esaú lo quería matar. Y tuvo la noticia de que venía su hermano, creo con 400 hombres, venían a encontrarlo. Y él tuvo miedo. Entonces envió por grupos, hermanos, a su familia. Y, hermano, toda la familia que se quedó con él. Y él estaba cuidando a su familia.
En esa noche, hermano, él se encuentra con el Señor. Y dice la Biblia que durante toda la noche Jacob estuvo peleando contra Dios. Hermano, buscando la bendición. Él quería la bendición. Hermano, cuando el Señor le dice, ¿sabes qué? Ya vamos a dejar de pelear porque ya amanece. Y hermano, y Jacob le dijo, Señor, no te suelto hasta que tú me des tu bendición. Hermano, y fue perseverante. Y Dios le dio la bendición y le cambió el nombre de Jacob al nombre de Israel. El que pelea con Dios o Dios pelea. Pero fíjese, hermano, que yo en alguna ocasión estudiaba esto. Dice, el que era perseverante. También su nombre de Israel significa perseverancia. Y Jacob, hermano, perseveró hasta el final y logró su objetivo. Logró todo, todo lo que él deseaba, lo logró. ¿Por qué, hermano? Por su perseverancia. Si nosotros somos perseverantes, vamos a conquistar. Si nosotros somos perseverantes, vamos a seguir viendo la gloria del Señor. Hermano, si no somos perseverantes, no vamos a contemplar nada. Y yo quiero decirle, hermano, que Jacob fue bendecido. Fue rico en mujeres, porque tuvo 4 mujeres. Fue rico en hijos, tuvo 12 hijos y una hija. Hermano, fue rico, hermano, en ganado, porque tuvo mucho ganado, tuvo ovejas y cabras. Dios lo bendijo. Dios, hermano, estuvo con él todo el tiempo. ¿Pero por qué, hermano? Por su perseverancia. El que es perseverante logra, hermano, la bendición de Dios. Al final, hermano, termina él logrando la bendición de Dios. Dios lo bendijo y por eso le cambió el nombre. Amados hermanos, nosotros tenemos que ser perseverantes. Hay que perseverar en la oración. Hay que ser perseverantes, hermano, siempre, todo el tiempo, hermano, en las cosas del Señor. Por último, les voy a compartir un texto. Se encuentra en Romanos, capítulo 2. Versículo 7, por favor. Romanos 2, 7. Dice aquí la palabra del Señor que vida eterna a los que, ¿qué, hermano? Perseverando en bien hacer o en hacer el bien, buscan gloria y honra e inmortalidad, vida eterna a los que perseveran. Pero ira, dice el verso 8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces el versículo 7 dice, vida eterna a los que perseveran en hacer el bien y buscan gloria y honra e inmortalidad. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, ¿qué tenemos que hacer nosotros en este tiempo? Ser perseverantes. No se cansen. No se cansen de orar. No se cansen de venir al templo. No se cansen de estudiar la Biblia. No se cansen de adorar y de alabar el nombre del Señor. Nunca se cansen, hermano. Nunca digan, ah, ya me cansé, ya no quiero seguir. No se cansen, hermano, porque entonces el Señor tendrá que obrar de una manera, hermano, muy especial, la cual manera obra el Señor, hermano, en nuestras vidas, para que sigamos en las cosas de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ser perseverantes. Nadie se canse. Estamos al final, hermano, estamos a punto de ser levantados, pero tenemos que ser perseverantes. Que el Señor me los bendiga mucho a todos mis hermanos y a todos mis hermanos que nos ven por internet también, y que todos seamos perseverantes, que seamos constantes, que nos mantengamos firmes, hermano, en lo que hemos creído. Que nadie nos mueva, hermano. Hay que mantenernos firmes. No creamos a las diferentes doctrinas diversas y extrañas que hoy se predican. Hay que seguir adelante. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios. Acuérdese, hermano, que el domingo tenemos la cena del Señor, y el domingo vamos a orar por todos nuestros hermanos que están sirviéndole a Dios.
y vamos a tener un culto bonito para la gloria del Señor. Póngase de pie y vamos a darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te bendecimos y te damos las gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado. Te agradecemos, bendito Dios, por la palabra que tú tienes siempre para nosotros. Gracias por esta tu palabra, Señor, que alimenta nuestro espíritu, que fortalece nuestra fe cada día y que día con día, Señor, podemos tener la fuerza, el ánimo y la fortaleza para seguir adelante. Yo pido tu bendición, Señor, sobre toda tu iglesia. Bendice a todos mis hermanos que están aquí presentes. Bendice a mis hermanos que nos miran por internet. Y danos el ánimo, la fuerza, Señor, para seguir adelante. Que nadie desmaye, que nadie mengue, Señor, que nadie decaiga, sino que todos, Señor, seamos perseverantes, que seamos constantes, Señor, en la oración, que seamos constantes, perseverantes en venir al templo, que seamos perseverantes, bendito Señor, en buscar tu rostro cada día y cada momento, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor, te lo pedimos y te damos las gracias por todo lo que tú nos has dado. A ti sea dada la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Muchas gracias. Te damos toda honra, Señor, toda gloria, Padre. Bendecimos, Señor, tu nombre, porque tú eres santo, Señor, tú eres grande y tú eres poderoso. Ayúdanos, Señor, a perseverar, ayúdanos a ser constantes, Señor, ayúdanos a permanecer, Señor, en tu camino, en tu evangelio, en tu palabra, Señor. Danos fuerza, danos ánimo, Señor, danos de tu unción, danos de tu presencia, danos de tu Espíritu Santo, Señor. Fortalécenos, revístenos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Gracias por tu palabra. Pido, Señor, por la ofrenda que va a ser levantada. Señor, bendice al que va a dar, al que no pueda dar también bendícelo, y que podamos, Señor, salir de este lugar con gozo y con alegría. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Ponte de pie, iglesia, y vamos a entonar un último canto, y así nuestros hermanos pasarán a levantar la ofrenda. ¿Cuántos contentos hay aquí? Y a su nombre, bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Vamos a decir: cansado del camino, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile una vez más: cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile: luché, luché como soldado y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito
sediento refrescar este seco corazón, sediento de ti. Dile cansado, cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Dile luché, luché como soldado, y a veces sufrí. Aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Dile sumérgeme, y sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Refrescar este seco corazón, sediento de ti, y sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgenos, Señor, en tu Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos fuerza, Padre Santo. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer en tu camino, Señor. Danos fuerza, alienta nuestra alma, Señor. Vivifica nuestro corazón, Señor. Y ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no desmayar, a no menguar, Señor, sino a seguir peleando, Señor, la buena batalla, Señor. A proseguir, Señor, el blanco, Señor. A acabar, Señor, esta carrera, Señor, con gozo y con alegría, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por este día, Señor, que tú nos has concedido. Gracias, Padre, porque nos dejas permanecer, estar, Señor, en tu casa, dándote la gloria, la honra y toda la alabanza, Padre Celestial. Gracias por la vida de mis hermanos aquí presentes. Gracias, Padre, por mis hermanos que se unieron a través de la transmisión. Toca nuestras vidas, nuestros corazones, fortalécenos. Cúbrenos con tu sangre preciosa. Ponemos un vallado de ángeles alrededor de nosotros que nos cubran y nos defiendan. Llévanos con bien a vuestros hogares, a vuestros destinos, Padre. Te pedimos por el día de mañana, si tú nos concedes vida, si tú nos das permiso, Señor. Ayúdanos, Señor, en vuestras actividades, en todo lo que tengamos que realizar, sé tú con nosotros. Bendice, guarda nuestra entrada, nuestra salida, nuestro dinero, nuestra canasta, nuestra alacena, todo, amado Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Gracias, Padre, por mis hermanos músicos, gracias por tu siervo que compartió tu palabra, gracias por mis hermanos de multimedia, mi hermano del sonido, los brigadistas, los diáconos, mis hermanas maestras, gracias por tu iglesia en general. Síguenos bendiciendo, Señor, síguenos ocupando para la honra y la gloria tuya, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a seguir adelante, Señor. Moldéanos a tu imagen y semejanza. Lo que estorbe, Señor, todo desánimo, todo temor, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Padre, y nos declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya, Padre. En esta hora, Señor, quiero pedirte por nuestra hermana Elizabeth Vázquez, Padre, por nuestro hermano Starling, Señor Flores, bendícelos, guárdalos allá donde ellos se encuentren. Ten misericordia, Señor, pon tu mano poderosa en sus vidas, en sus corazones, Señor. Ayúdalos, fortalécelos, levántalos.
Tú conoces la necesidad, tú conoces el problema, la situación por la cual ellos están pasando. Los ponemos en tus manos y que se haga tu voluntad, Señor, en cada vida y en cada corazón, amado Padre. También quiero pedirte, Señor, por la vida de mi hijo Lucas, Señor, guárdalo, bendícelo. Echamos fuera toda obra del diablo, Señor, quito, Señor, rompo toda calentura, todo ataque del enemigo, yo lo echo fuera en el nombre de Cristo Jesús y lo declaramos sano, libre para la honra y la gloria tuya, Padre. Si hay alguien más, Señor, con alguna enfermedad, con algún problema, en alguna situación difícil, ayúdalos, levántalos en el nombre de Jesús, Padre. Echamos fuera toda obra del diablo y los declaramos sanos, libres para la honra y la gloria tuya, Señor. Gracias por este día, gracias porque nos vas a permitir terminar una semana más, Señor. Te pedimos que el día domingo nos permitas nuevamente estar, Señor, todos unidos dándote la gloria, la honra y toda la alabanza, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos de la transmisión. Los vemos el día domingo nuevamente para alabar, para honrar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Y como les dice la iglesia, que el Señor les bendiga y que la paz de Dios sea con todos ustedes.